El 2020 fue un año lleno de varias sorpresas, y en el sector de la infraestructura y transporte no fue para nada la excepción. Con una gran cantidad de anuncios, obras en proceso e inauguraciones que hubo en este año, mismas donde en este video vamos a repasar todos estos proyectos del ya pasado 2020, de una manera rápida y resumida, ya que son bastantitas las obras, así que acompáñenme a ver este video, y sin más, comencemos. Sistema Metrobús, ampliación del Metrobús Línea 3, Metro Zapata. Esta ampliación en un inicio contemplaba ir desde la terminal actual Etiopía hasta Joco, pero por una fuerte oposición vecinal se canceló el tramo que comprendían las estaciones Popocatépetl y Joco. Por ende, la ampliación solo quedó de Etiopía hasta Metro Zapata. Las estaciones que contemplan esta ampliación son las siguientes: Luz Aviñón, Eugenia, División del Norte, Miguel Laurent y Terminal Zapata. Quisiera destacar que hace unos días fui a ver esta obra y su avance. Quedé sorprendido al ver que ya está prácticamente terminada la obra. Solo están detallando. Hasta las estaciones ya cuentan con pantallas. La verdad, no dudaría que se inaugurara este mismo mes. En el mapa coloqué que la Terminal Zapata es una terminal provisional, ya que esta línea no debe de quedarse solo hasta aquí. Debe expandirse en un futuro, ya que por la culpa de unos pocos, los principales perjudicados vamos a ser nosotros los capitalinos, ya que realmente la ampliación de la línea 3 hasta Joco hubiera ayudado con la movilidad integrada con la futura línea 0 que veremos más adelante. Ampliación Metrobús Línea 4 a Pantitlán. Esta diminuta ampliación contempla dos nuevas estaciones, Pantitlán y Calle 6. Partirá desde la actual estación Archivo General de la Nación, pero a pesar de ser una ampliación diminuta, por así decirlo, se estima que la afluencia de esta línea se multiplique por 3, por la conexión más que nada con Pantitlán. Además que por la rehabilitación de la línea 1 del metro, esta ampliación puede ser de alta ayuda para los usuarios perjudicados por la rehabilitación. La estación Calle 3 será compartida con su homóloga del Mexibus, pero la estación Pantitlán será una estación totalmente independiente de la terminal del Mexibus. Ampliación Metrobús Línea 5 a Las Bombas. Esta, si mi memoria no me falla, es la primera obra importante inaugurada por la mandataria Claudia Sheinbaum. Heredada de la pasada administración con 25 nuevas estaciones inauguradas, de momento solo llega hasta la estación Las Bombas, ya que en una segunda etapa esa ampliación se encuentra todavía atrasada. De igual manera, por la oposición vecinal del proyecto original, tuvieron que cambiar el proyecto para llevarlo hasta Preparatoria 1. Ampliación Metrobús Línea 5, Preparatoria 1. La segunda etapa de ampliación de esa 5 contempla 7 nuevas estaciones, mismas que son las siguientes: Vista Hermosa, Del Hueso, Cañaverales, Muyuguarda, Circuito Cuemanco, DIF Xochimilco y la terminal Preparatoria 1. A comparación de la ampliación de la línea 3, ese tramo a mi parecer está todavía muy atrasado. Igualmente fuimos a visitar la obra hace unos días, y vemos que las obras están todavía de momento en construcción, y algunas incluso no han acabado ni la obra civil. Realmente dudo en qué momento del 2021 se puede inaugurar esta obra, pero en este año queda seguro. Metrobús Línea 0. Así como lo prometió la mandataria en su campaña, duplicar la red del Metrobús lo está demostrando con esta creación de esa nueva línea. Pero si realmente quiere cumplir su compromiso de campaña de duplicar la red del Metrobús, mínimo debería anunciar en este año 2 líneas más. Pero bueno, ignorando este tema, la nueva línea propuesta correrá sobre todo circuito interior y por la avenida Revolución. Justo por eso será la primera línea circular y la línea 0, además de que sus unidades serán cero emisiones, es decir, no contaminantes. Lo que se conoce de momento de esta línea es que su color será de un tono gris, de la paleta de colores precisamente de la movilidad integrada, ya que la función principal de esa línea será la movilidad integrada, conectar con todos los sistemas de transporte de actuales de la Ciudad de México. Otro dato que conocemos de esta línea es que tendrá 3 terminales. El único tema que no me agrada de esta línea por completo es que se plantean que las unidades sean de piso bajo, y por ende las estaciones serían tipo parabuses, circulando como con la línea 7 en los carriles laterales. A mi punto de vista, esta magna línea necesitarían unidades biarticuladas, es decir, de 3 carros por así decirlo, para que sea fácil entender. Esto ya que es una línea que comunicará con toda la movilidad de la capital, además de que su longitud es muy extensa. Por eso la afluencia puede ser totalmente disparada,
además que debería ser construida en los carriles centrales, con puentes peatonales para el acceso. Aunque los movilistas se enojen por quitar un carril central, yo lo veo menos estorboso que quitar un carril en la zona lateral, que de por sí son escasos y donde hay el tráfico es demasiado horrible. Además de este motivo, hay otros más, como en primera, el carril central no tiene semáforos, lo cual hará la línea muy veloz, cosa que en los laterales los semáforos ralentizarán demasiado la efectividad de la línea, a pesar de tener preferencia al cruzar. Por supuesto que las estaciones estructuradas típicas de Metrobús pueden ser más caras y más para la extensión de esta línea, pero para justamente por el motivo de la extensión de la línea es necesaria, porque la afluencia va a ser demasiado alta. Por cierto, un último dato, realmente ya existe una línea de RTP sobre todo circuito interior. Prácticamente si se crea esta línea de Metrobús, solo va a ser meter esos RTPs en un carril confinado. Justamente por eso también tiene un poco de no sentido la creación de esta línea sobre los carriles laterales. Pero bueno, esperemos en el proyecto ejecutivo de esta obra que iniciará en este año, contemplen estos puntos, si no la línea morirá asfixiada como su homóloga la línea 1 del Metrobús. Sistema, servicio de transportes eléctricos. Compra de nuevos trolebuses de rehabilitación de la línea 9, Iztacalco Villa de Cortés. La compra de nuevos trolebuses fue lo más importante para mí para el servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México, ya que sus unidades antiguas estaban agonizando. Ahora tienen un gran lavado de cara que hacen ver el trolebús como un sistema moderno, no como antes que parecían microbuses, en el sentido de antiguos y disfuncionales. La rehabilitación de la línea 9 del trolebús que va de Iztacalco a Villa de Cortés es importante para seguir revitalizando este transporte. Sin embargo, todavía no está en marcha esta línea, por lamentablemente un tema, la oposición vecinal. Otro ejemplo donde los vecinos perjudican gravemente el progreso de la ciudad en cuestión de movilidad. Lamentable. Trolebús elevado. Ya hemos hablado de este sistema en miles de ocasiones en este canal. Justo por eso me limitaré a decir que esta línea 10 del trolebús será de Constitución de 1917 a Santa Marta, donde en su primera etapa son 10 estaciones, contemplando la terminal y su terminal provisional UACM Casa Libertad. En un futuro la etapa 2 comenzará en ese mismo año, que se llevará a Santa Marta, y en el tramo de Constitución de 1917 y Deportivo Santa Cruz se hará una nueva estación, esto por recomendación vecinal, ya que el tramo entre ambas estaciones es muy largo. Curiosamente aquí podemos ver lo contrario del trolebús línea 9, Metrobús línea 3 y 5, recomendaciones vecinales y apoyo, todo lo contrario a las cancelaciones que vemos en los puntos anteriores. Todo esto porque nosotros que vivimos en esta parte de la ciudad nunca hemos tenido un transporte estructurado en nuestra historia como pueblo, además de que la movilidad es muy complicada. Claro que sí era mucho mejor la ampliación de la línea 8 del metro, igualmente elevada. No se hizo por cuestiones de presupuesto, aunque fue una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum, pero es mejor tener algo que a no tener nada, lo digo yo como habitante de Santa María Sahuacán, que nunca hemos recibido atención por parte del gobierno. Esta línea 10 se plantea inaugurar en abril de 2021, y no duden que cuando se inaugure estaré ahí para hacer un directo, ya que es un proyecto muy especial, tanto para la ciudad como para mí como ciudadano beneficiado. Rehabilitación, tren ligero línea 1. El 2021 sin duda apunta a ser un año histórico para la STE, con todos los proyectos anunciados anteriormente, más la rehabilitación de su primera línea y un proyecto que veremos más adelante. Esta rehabilitación era más que urgente, ya que en toda la vida de este tren ligero nunca se había tenido un mantenimiento tan mayor y tan masivo como en esta ocasión. En estos momentos la rehabilitación está totalmente concluida, únicamente que se están dedicando a hacer las denominadas pruebas en vacío para nivelar partes de la vía y ajustes menores. Todo esto para que a finales de este mes esté abierta a todo el público. Por cierto, como curiosidad, se le cambió la iconografía a esta línea, que sin duda quedó fenomenal, y se nota demasiado la influencia de Lance Wyman con su regreso a México en ese nuevo gobierno, un tema que quisiera tocar más a fondo en un futuro video. Anuncio Tren Ligero Línea 2, Buenavista Refinería Río Hondo. Sin duda, ese es uno de los proyectos más fuertes de la STE, anunciado por el gobierno ejecutivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta línea contempla ir desde la terminal de trenes Buenavista hasta llegar a Río Hondo, eso en el municipio de Naucalpan de Juárez.
Como es un proyecto del gobierno federal, es seguro que el capitalino y el mexiquense no intervenga económicamente hablando. Por eso es seguro que se concluya sin los típicos pleitos políticos entre las entidades. En mi opinión, es un gran acierto esta nueva línea de tren ligero, ya que no reemplazará ninguna línea o ampliación de metro, además de que pasa por partes de la ciudad que no tenían conexión anteriormente con sistemas de transporte urbano, además de que llegará a una de las zonas más marginadas del Estado de México. Sistema Cablebús. Cablebús Línea 1, Indios Verdes, Cuautepec, Tlalpexco. Las dos líneas de este cablebús se iniciaron el año pasado y se inaugurarán en marzo de este. La línea 1 de la que estamos hablando en este momento contempla una línea troncal y una antena o ramal. El troncal partirá desde Indios Verdes y tendrá las siguientes estaciones: Ticomán, La Pastora, Campos Revolución y Cuautepec. En la estación Campos Revolución se encuentra el ramal hacia Tlalpexco. Un gran acierto que se inicie con el teleférico urbano de esta manera para transportarse destinado a las zonas más marginadas y altas de la ciudad. Cablebús Línea 2, Santa Marta, Constitución de 1917. La segunda línea de teleférico para la ciudad, igualmente muy necesaria, las estaciones que contempla ignorando las terminales son Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista, Minas, Lomas de la Estancia y Teotongo. Esta ruta tenía contemplada tener dos antenas o ramales, una para la zona de Tenorios y otra para pasar la Sierra de Santa Catarina partiendo desde San Miguel Teotongo. Lamentablemente, estos proyectos fueron cancelados de igual manera que otros proyectos anteriores. Sí, estoy hablando de la oposición vecinal. Es realmente triste ver que los propios vecinos opongan a proyectos que realmente los necesitan ellos mismos. Pero bueno, en un futuro puede que se puedan crear otra vez estas antenas. Ahora pasamos con proyectos ferroviarios, iniciando con el tren interurbano México-Toluca. Igual mencionaré solo unos pocos detalles. Contempla 7 estaciones y los trenes tienen capacidad para ir a 130 km por hora, siendo el primer tren de alta velocidad de México. Lamentablemente no llega a la velocidad de un tren bala, pero realmente es un primer paso para llegar a esa tecnología. El primer tramo de Sinacantepec a Lerma tiene un avance general ya del 99.6%. Y según mis estimaciones, para marzo de este año ya debería estar concluido totalmente. La inauguración podría ser perfectamente en este año. Sin embargo, el tramo 2 solo lleva la mitad del proceso, y este se pretende inaugurar hasta 2023. Ramal del Sistema 1 del Tren Suburbano, al AIFA. Otro proyecto anunciado el pasado año que iniciará su construcción en el primer semestre de 2021 será un ramal que partirá desde Lechería hasta el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tren Suburbano Sistema 3. Partiendo desde el mismo punto, igual se anunció otro tren suburbano, del AIFA a Téllez Hidalgo. Conociendo únicamente su trazo de 40 kilómetros, en este año seguramente sabremos más sobre esta obra. Tren Suburbano Sistema 3. Chalco-Santa Marta. Este año igualmente se ve prometedor para el tren suburbano, con la creación de otro sistema, el tercero, desde el Centro de Transferencia Modal Cetram o Paradero de Santa Marta hasta la zona de Chalco, siendo un corredor de promesa y promesa tras sexenio, estoy seguro que este es el bueno, ya que de momento todas las obras pronunciadas y anunciadas en ese gobierno se están cumpliendo, esperemos si este no sea la excepción. De momento no se conoce nada más que su trazo y las posibles estaciones, en este año se espera su proyecto ejecutivo. Como extra mencionó el tren México-Querétaro, que de momento solo se sabe que va a pasar por Huehuetoca y la terminal será en Querétaro, partiendo desde la estación de trenes Buenavista, donde la inversión será totalmente privada y será construida en este año. Esto retomando la antigua promesa del expresidente Enrique Peña Nieto. Sistema Metro. Ahora sí pasamos a lo que más me interesa de este video, el metro. Así que iniciamos con la rehabilitación de la línea 1 de este sistema, anunciada este diciembre de 2020 por la mandataria de la Ciudad de México, con una inversión histórica para el metro de la ciudad, ya que con más de 50 años que lleva dando servicio esta primera línea, es hora de darle una rehabilitación total a esta, desde sus estructuras internas, trenes, vías, alimentación de electricidad, y eso no contamos con la modernización de la subestación eléctrica de Huentono, misma que da la electricidad para las líneas 1, 2 y 3 del sistema, que ya concluyó por cierto la obra en 2020. La inversión es tan grande y a la vez tan necesaria que dará un gran alivio a la línea 1 del metro, eso sí, sacrificando un año o más el servicio de esta.
que será apoyado por la RTP y la ampliación de la línea 4 del Metrobús. Se estima iniciar los trabajos en diciembre de 2021. Anuncio, ampliación línea 7 del Metro Tlalnepantla. Más que interesante este último punto, el alcalde morenista Raciel Pérez Cruz de Tlalnepantla afirmó que estaba en un proceso de diálogo con las entidades del metro, con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y el gobierno del Estado de México, mismo que afirma que con el gobernador Alfredo del Mazo Maza están interesados en ampliar esta línea 7 para una mejor conectividad con el AIFA. Esto sucedió ya en el pasado 2020. Ahora en este año 2021 vamos a esperar qué más información nos traen sobre este tema, ya que la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que ella no va a aportar ni un solo peso para la construcción de más metro, excluyendo la ampliación de la línea 12 que fue una obra heredada. Sin embargo, las puertas están abiertas y la inversión es totalmente por parte del gobierno del Estado de México o el gobierno federal. Así que por eso sí es posible ver esta obra en un futuro, a la par que la ampliación de la línea 9 del metro. Ampliación, línea 12 del Metro Observatorio. Para cerrar, hablemos de la ampliación de las obras eternas. Igual que su madre, la línea 12 fue una obra muy costosa, cuyas obras todavía no acaban hasta día de hoy. Desde su creación, su larga rehabilitación y ahora su eterna y ya cansada para mí ampliación. Se supone que en diciembre del 2020 tenían que haber acabado ya con toda la obra civil, para que en este año inicie toda la obra electromecánica, inaugurando esta obra en 2022. Pero las autoridades del gobierno capitalino todavía no han dicho nada sobre esta obra, cosa que me preocupa bastante, ya que es posible que por la pandemia hubieran retrasos en esta obra. Esperemos si ese no sea el caso y si la hayan acabado pero no lo hayan avisado, cosa que dudo bastante, pero esperemos ya se pueda romper la maldición de la línea 12, la línea dorada, que por lo único que brilla esa línea dorada es la cantidad de dinero invertida en dicha obra. Esto ha sido todo de mi parte el día de hoy. Recuerda que si te gustó este video, regálame tu like y suscríbete para seguir creciendo esta comunidad. Un gran saludo a Jonathan Skinfield, Richie Fuentes y José Rodríguez. Esto por ser miembros del canal Nivel Trolebus Común en adelante. Recuerda que si quisieras apoyar a este canal a cambio de recompensas, considera formar parte de los miembros. Y sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Espero que tengas un bonito y agradable día.